Hola amigo, hoy vengo a hablarte de cómo hacer acordes en el sitar. Vamos a ver, primeramente el sitar es un instrumento que se afina en una afinación abierta en un tono, generalmente do sostenido o re, de forma que teniendo las notas en el sitar tienes un sa, un pa bajo, un sa, un pa alto y la chicaris que es sa y sa alto. Todo forma un acorde de re. Si bien la melodía se suele hacer en la cuerda principal, puedes bajar a la segunda cuerda incluso hasta la tercera, pero empieza a ser un poco más engorroso de tocar. Entonces, si sabes un poco de armonía musical o nociones musicales, si nosotros afináramos, por ejemplo, sa, ma, sa, y aquí da, tendrías un acorde de fa. Estarías tocando una tonalidad de fa, muy útil para ragas como chandracaons, malcaons, cualquiera que no tenga la nota pa. Entonces tú lo eliminas de aquí y ya te queda otra tonalidad en el instrumento. Incluso si la primera chicaria de pa la hacemos da como al da, tendríamos un fa menor. Pero bueno, el caso es tratar de tocar acordes con el sitar. Se pueden pulsar las dos primeras cuerdas. En este caso, por ejemplo, estoy tocando sobre la raga yamán, una adaptación que la raga yamane. Si pulsas en el primer traste la primera cuerda y en el segundo traste, la segunda cuerda, el segundo traste, te queda un acorde. Sería un re, sus, lo que sea, no tengo ni idea, pero vamos. Suena. Podrías tocar solo estas dos notas como acorde o tocarlas todas al aire. Si avanzamos, ponemos un pa y aquí un ga, esto sería un acorde de do, sol, do mi sol. Una diferencia porque mete la tercera, ¿no? El mi y el ga. Avanzando con esta misma posición, pa y ni, aparece otro bello acorde de arpegio, como uno quiera sentir. Incluso el mismo pa y el resto entonces el aire te hace un acorde de mayor. Conclusión, ¿se pueden hacer acordes? Sí, pero piensa que siempre vas a estar tocando en una tonalidad sostenido re y si quieres usar las chicaris siempre vas a tener un do por medio. Así que lo que te animo es que pruebes hacer agrupaciones de dos notas. Encuentres tus propios acordes o tus propias posiciones para sacarle todavía más sonidos a este instrumento. Incluso te recomiendo como ragas la raga yamán y la raga kirwane, porque la posición de los dedos a la hora de buscar acordes es muy natural y enseguida le encontrarás una sonoridad que seguro que te gusta. Espero que te haya servido este vídeo, te haya ayudado. Sed felices y cuidaros. Chao.